Yo te digo perfectamente ahora mismo, Menos Juanjo. mal. Es que yo ya pensé que, claro, han nombrado tantas veces a Gusiluz hoy. Yo lo digo, cada vez que se dice la palabra Gusiluz tres veces, hay errores por todas partes. Qué malos sois, qué malos sois. Bueno, oye, buenas noches, alazanes. Buenas noches, Juanjo. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo sin echarnos un ratito, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Sí, Pero sí. bueno, ya tenía muchas ganas de estar con vosotros un rato. Sois increíbles, sois increíbles. He visto, esta mañana he visto que un trocito del último directo que hicimos, 90.000, más de 90.000 visualizaciones, 600 comentarios, bueno, tremendo, ¿no? Yo, que sepáis que leo todos y cada uno de vuestros comentarios, ¿no? Todos y cada uno de ellos. Y en la medida de las posibilidades intento responder. Pero bueno, que por muchas razones habéis ganado mi corazón en muy poco tiempo, claro. Ya ¿Cómo sabes, no? Frank, Con que vuestro. se te aprecia mucho y que valoramos mucho tus informaciones porque siempre aciertas. Otra cosa es que gusten o no gusten o lo que sea, pero siempre aciertas. Ya, bueno, hombre, no, no, ya sabemos a quién no le gustan, ¿no? Ya sabemos a quién no le gustan. Pero en todo caso, bueno, las situaciones son las que son. En estos días que han pasado desde la última vez que me asomé por el canal, pues han pasado muchas cosas. Imagino que todas y cada una de ellas las habéis ido comentando, ¿no? Y yo hoy, como el Madrid va 3-0, como el Madrid, por cierto, que tenemos que hacer un homenaje al Madrid, creo que anda Raquel por ahí, Raquel, espero que no te enfades conmigo, Raquel Moreno. Como el Madrid va ganando 3-0, hoy tenemos que hacer un homenaje dando tres noticiones, por lo menos, Tres de noticiones. manera. Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque, bueno, había alguno que me lo iba a dejar para otro momento, pero yo creo que lo vamos a ir soltando todo hoy. Porque así vamos avanzando más rápido y A ver, además así la gente quiere hacemos. limonada. Estamos cerca de, ya hace calor y la gente quiere chicha. Quiere chicha. Quiere limonada. Oye, pero vamos a ver, pues la limonada es los resultados de Mediaset del primer trimestre, por ejemplo, Por ejemplo. que han caído un 35%, como sabéis, ¿no? Sí. Tenemos la La noticia aquí de limonada. ayer. Ayer le comentamos un poquito que Mediaset. Es que es una barbaridad, ¿no? Que gana un 35% menos. Me encanta porque lo venden todo como siempre en beneficio. Nunca hablan en negativo, ¿no? Sí, no, pero lo más gracioso es la explicación que le da Basile a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿no? Eso es lo más gracioso, porque dice que, claro, que los resultados han caído como consecuencia de la guerra de Ucrania. Os recuerdo que la guerra de Ucrania empezó el día 25 de febrero, es decir, estamos hablando de resultados referidos a 90 días, desde el día 1 de enero hasta el día 30 de marzo. Quiero decir que estamos hablando de unos resultados parciales a 90 días, ¿no? Y Pero entonces, queda muy bien para los accionariados o como se diga, decir, no, no, es que es accionistas. accionistas, eso. Queda muy bien decir, no, no, Ya. es que ha sido Ucrania. Bueno, y luego la otra explicación que ha dado, que esa todavía es más kafkiana, es que, claro, que en España hubo 10 días una huelga de transporte. Y entonces, que en esos días, como los productos no llegaban a los centros de distribución y de venta, pues claro, los anunciantes dejaron de anunciarse, ¿no? O sea, tú fíjate Pero qué creatividad. si tengo entendido que esto publicitario se hace con meses vista, ¿no? No tiene nada que ver con... Bueno, ha cambiado bastante, ¿eh? Ha cambiado bastante la manera de contratar. Hoy en día se puede contratar casi en tiempo real. Madre No digo mía. en Telecinco, en Telecinco hay otros mecanismos, pero por ejemplo en Mitele, en las cadenas pequeñas del grupo, se puede contratar casi en tiempo real, casi en Curioso. tiempo real. Basta con que tú, como anunciante, deposites un aval, que en definitiva es un compromiso de pago, y vayas haciendo uso de ese dinero que has depositado de la manera que tú quieras a través de las órdenes que emiten las centrales de compra, ¿sabes? O sea que hoy en día, es decir que la huelga de transportes, que duró 10 días, y la guerra de Ucrania, que como te digo empezó el día 25 de febrero, son la causa o son la explicación de una caída nada menos que del 35%. Estamos hablando que de cada 3 euros han dejado de ingresar uno. Que de esa explicación, eso demuestra la creatividad, el arte que tiene Basile explicando lo inexplicable. Bueno, lo inexplicable no, porque todo tiene una explicación y evidentemente la caída de ingresos de Telecinco, de Mediaset, tiene una explicación que en algunas ocasiones hemos dado y que hoy, si quieres, podemos comentar, ¿no? Sí. Pero ya no lo es.
eso, ¿eh? Ya no solo eso, es decir, que estamos tenemos que comentar un poquito de ese llenazo ficticio del concierto de Sevilla. No sé si lo habéis comentado, pero bueno, la realidad es que prácticamente el 30% de las localidades a la venta han sido invitaciones a coste cero, con lo cual ese supuesto llenazo no es tal. Ah, lo de las entradas No a es cero, tal. lo hemos puesto en Twitter, sí. Bueno, pues es que han hecho lo mismo que ya hicieron en Madrid el día 8 de marzo, que es que sobre un aforo de 2.100 localidades, 800 eran invitaciones, con lo cual, claro, estamos hablando de invitaciones, ingreso cero, quiero decir, que la persona que ha ocupado el espacio, el asiento, el palco o la tribuna, no ha pagado ni un solo euro Es por que asistir al nos hizo espectáculo. gracia que estábamos comentando todos los comentarios que hay contra el evento y de repente nos viene un fucsio, os jodéis porque se ha petado, ¿no? Y ponen una foto, ojo de pez, del evento, que no sé si es en Madrid o lo que sea. Me ponen esta foto, ojo de pez, como digo yo, para que parezca más de lo que es. Pero de repente una chica que está muy avispada, una seguidora nuestra, nos pasa la captura de las entradas a 0 euros. Y ya dirán que es Photoshop y que es mentira o que esto es de Madrid. Pone la fecha bien clara, pone el palco, el evento, el lugar, el nombre del recinto, pone todo. Se han dado entradas a 0 euros y se han cubierto el 30% de localidades que faltaban en poquitas horas. O sea, blanco y en botella. Yo de hecho, quiero decir, tengo la constancia por una razón. He venido siguiendo día a día la ocupación a través de la taquilla de ventas. Además, era muy fácil seguir porque solo había un vendedor en este caso, con lo cual era facilísimo hacer el seguimiento, ¿no? Y sorprendentemente, antes de ayer, quedaba prácticamente el 40% del aforo sin vender, antes de ayer, de pronto, se empezaron a ocupar, pero en cuestión de minutos, claro, en cuanto emites esas entradas de invitación a coste cero, automáticamente tienes que hacer la reserva del espacio, del asiento. Y fue en cuestión de 15 minutos. Además, que es que yo me quedé blanco, porque cuando lo vi dije, esto es imposible que en un mes y medio hayan vendido 1.000 localidades y que en 15 minutos hayan vendido 800. Es, vamos, absolutamente imposible, ¿no? Y claro, la explicación es pues que evidentemente esas 800 entradas se emiten sin coste, de manera que tú las puedes entregar pues en centros educativos de Sevilla, en centros de la mujer, en fin, en cualquier sitio, y lógicamente a coste cero, pues al final la Cartuja de Sevilla prácticamente presenció un lleno total, ¿no? Y Pero bueno. esto, supongo que aquí no hay euro posible para la Fundación Ana Bella, o sea que encima esto ni siquiera se dona a ningún lado. Bueno, de la Anabella tenemos que hacer un monográfico, Juanjo. Es De, que... del tema de Anabella tenemos que hacer un monográfico porque el asunto va a terminar en los tribunales, ¿eh? El Seguro. asunto A va a ver, terminar. si es un Sí, acuerdo claro. de algo benéfico, a no ser que demande un artista que se sienta engañado o lo que sea, no creo que ellas tomen Bueno, ya te lo medidas. digo yo. Te lo digo yo. Tú ya sabes, Juanjo, que si te digo yo que el asunto termina en los tribunales, es que el asunto va a terminar en los tribunales. No por parte de Anabella, no por parte de la Claro, es Fundación, que, jolín, ya que te regalan, no vas a quejarte. sino por parte de otras personas entre las que me encuentro. Entre las que me encuentro. Porque, bueno, haremos un monográfico, aunque sea un día, Sí. y le dedicaremos media horita a este asunto, porque el asunto se las trae, se las trae. Es decir, os doy nada más un avance, solo un Sí. avance para que os hagáis idea de los chanchullos que se han manejado con el concierto. Estoy hablando del concierto del 8 de marzo en Madrid, El de Madrid, sí. en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que ahora se llama Wizzing Center, pero vamos, todo el mundo en Madrid lo conoce como el Palacio de los Deportes. Bueno, ¿sabes exactamente qué cantidad total y final ha recibido la Fundación Arabella? Pues entiendo que los 10.000 que dijeron por lo de Madrid y por esto de Sevilla, a lo mejor 1.700, 1.500 como mucho. Pero bueno, de Madrid 10.000 es lo que dijeron. 10.000. ¿Sabes quién hizo la transferencia? La fábrica de la tele. ¿Y qué Y... tiene que ver qué tiene que ver la fábrica de la tele con la organización, con la presentación y con el patrocinio de un concierto que presentaba Rocío Carrasco a través de dos empresas de Sevilla, organizadoras del evento,
y que Rocío Carrasco es la que comprometió el donativo. ¿Qué tiene que ver la fábrica de la tele con esto? A mí lo que me han ¿Por dicho es qué? que lo hicieron para tapar la polémica porque sabían que la había cagado. Ya, pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver en todo este evento la fábrica de la tele? Ahí está la Ellos han pregunta. organizado, el evento. Ellos han contratado o han concertado la presencia de los artistas. Ellos, la fábrica de la tele ha alquilado el Wizzing Center. La fábrica de la tele ha organizado toda la producción del evento. ¿Qué tiene que ver la fábrica de la tele con el evento? Es que no tiene absolutamente nada que ver. Yo ni en la entrada ni en ningún lado he visto que la fábrica de la tele tenga absolutamente nada que ver con aquel evento del día 8 de marzo. Y de pronto aparece una transferencia de 10.000 euros que se les manda deprisa y corriendo cuando se enteran que vamos a hacer bueno, pues una aparición pública reclamando, reclamando el patrocinio, el donativo que había comprometido Rocío Carrasco. Y de pronto nos encontramos con que es la fábrica de la tele la que envía eso. ¿Y por qué crees que ¿Crees se que te hizo voy a...? así? ¿Para declarar que era insolvente? ¿Para decir que... o sea, ¿por qué crees que se ha hecho de estas maneras? Porque hay cosas que yo de verdad no me entero de por qué se hacen de forma tan enrevesadas, ¿no? Bueno, pues porque no se cortan con nada. Si es que les da absolutamente lo mismo. Quiero decir que al final a estos les dices, mira, te voy a meter una querella que vamos, que es que vas a estar resfriado durante 6 meses. Les da igual. Si es que les da igual. Es decir, estos aparecen de pronto en el famoso evento del día 8 de marzo, aparecen, producen la señal para televisión. Nadie sabe en base a qué acuerdo, tampoco sabemos, que eso es lo que tendremos que saber a través del requerimiento que le haga en su día el juez, tampoco sabemos si ese evento forma parte del acuerdo inicial de Rocío Carrasco y Fidel Albiach con la fábrica de la tele por el documental. Si fuera así, pues deberían explicarlo y no contarnos que se va a celebrar un evento benéfico en honor de Rocío Jurado, cuando realmente aquí el honor y el dinero ha terminado en los bolsillos, presuntamente, de la fábrica de la tele, de Rocío Carrasco y de Fidel Albiach. A mí Es que es lo que me da cosa es que las entradas, o sea, en esta de Sevilla solo dan 1 euro para la Fundación Ana Bella y son entradas de 30 a 50 euros, ¿no? O sea, 49 para mí y 1 para la Fundación. Es como mínimo de muy feo gusto. mira, la presidenta de la Fundación Ana Bella no tiene ni el teléfono particular de Rocío Carrasco. No ha hablado jamás con ella. No sé si me habéis escuchado bien. Sí. La presidenta de la Fundación, que se supone que era la receptora de ese patrocinio, de ese mecenazgo sobre ese evento, sobre ese gran evento, no ha hablado jamás con Rocío Carrasco. No tiene su teléfono. No ha convenido nada. No hay nada por escrito. El concierto, están diciendo los organizadores, que dio pérdidas. El concierto No sé dio si has pérdidas. escuchado, no sé si has escuchado bien, que el concierto dio pérdidas. Y esos 10.000 euros que manda la fábrica de la tele a la Fundación Ana Bella, y que repito, no hay lugar a que la fábrica de la tele mande nada, porque la fábrica de la tele no ha convenido, ni pactado, ni acordado, ni organizado, ni presentado ese evento. La fábrica de la tele lo único que ha hecho es tomar las imágenes con desconocimiento de los artistas invitados que se enteraron una hora antes del evento. Ha tomado las imágenes, ha hecho un programa un viernes bajo el paraguas del Deluxe, tuvo una audiencia horrorosa. El 9, el 7,9 o el 9,7, no recuerdo ahora muy bien, 9,7, quiero recordar. pero facturó muchísimo dinero a través de los cortes publicitarios. Y esos 10.000 euros, sospechamos que se refieren al famoso código QR que colocaron durante la emisión del concierto por televisión para que la gente pudiera hacer donativos desde su casa. Es verdad. Digo que sospechamos, ¿no? Porque todo esto lo van a tener que demostrar, lo van a tener que justificar
vamos, no, me refiero no solo a la fábrica de la tele, fundamentalmente a Rocío Carrasco y Fidel Albiar, que eran los que aparecían como organizadores, presentadores y bueno, pues todos los que digamos, estuvieron al frente de la organización del evento, ¿no? ¿Pero quién va a denunciar Esto. esto? ¿Antonio David? Nos vamos a juntar unos pocos. No, Antonio David no, porque el hombre bastante tiene con lo que tiene. Me imagino. Pero nos vamos a juntar unos pocos y vamos a hacer que toda esta información, que toda esa documentación, pues la tengan que presentar en un juzgado. Lo vamos a hacer en beneficio de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Lo vamos a hacer en beneficio de la Fundación Anabella, que trabaja precisamente con esas mujeres. Pero una Y pregunta, lo vamos a ¿qué hacer. delito sería esto? O sea, quiero decir, que alguien diga que va a donar y no dona es delito, ¿cómo se puede mirar eso? Está todo en el imaginario hipotético, ¿no? Claro. Porque la realidad es que no tenemos documentación ninguna que avale nada. Lo único que sabemos es que la Fundación Anabella no recibió ningún convenio, ningún acuerdo, ni nada que se le parezca, que la Fundación Anabella, lógicamente, esperaba que la cantidad fuera más importante, pero que la Fundación Anabella ni ha tenido ni tiene contacto ninguno ni con Rocío Carrasco ni con Fidel Albiach. Y que únicamente cuando, de alguna manera, empujadas o activadas por una serie de personas, se les piden explicaciones, es cuando acuden bueno, a la fábrica de la tele, que parece ser que era el único teléfono que tenían, y la fábrica de la tele inmediatamente un viernes a la 1 de la tarde les anuncia que ya le han hecho una transferencia de 10.000 euros. Estamos hablando de un evento en el que con toda probabilidad los beneficios obtenidos superan el 1,5 millones de euros. Con toda probabilidad. Digo Por la lo digo publicidad, ¿no? porque claro, lo digo porque la emisión del concierto en televisión un viernes en prime time, con las tarifas que maneja Telecinco y con los 7 cortes de publicidad que hicieron y con más de 90 anunciantes, solo en ese concepto es muy probable que estemos hablando de una cantidad incluso superior. Superior. Respecto de la realización del evento, hay que tener en cuenta que todas las personas que participaron lo hicieron de forma altruista, tan altruista que fíjate hasta qué extremo fue altruista ese concierto, que Rocío Carrasco personalmente le dijo a cada una de las participantes que eran de fuera de Madrid que le pagaría los gastos de desplazamiento y de alojamiento en Madrid. Bueno, hasta hoy, Juanjo, hasta hoy han pasado más de 60 días, exactamente 64, y las personas que tuvieron que desplazarse para participar en el evento benéfico desde diferentes ciudades de España y pernoctar en Madrid, como es lógico, porque el concierto terminó muy tarde, no han recibido ni siquiera los gastos. Todo esto, bueno, en los próximos días lo iremos desgranando y, como siempre, antes o después, tendrán que responder en el único lugar en el que les puedes pedir cuentas, porque esta gente, como van de prepotentes y soberbios, preguntes lo que preguntes, yo no sé si recuerdas que hace ya como mes y medio, en el canal de David, hicimos un vídeo, recordarás, yo no recuerdo si fue un vídeo o fue un directo, no me acuerdo muy bien, donde les hicimos 40 preguntas en relación con la celebración del evento. Bueno, no han contestado ninguna. Ninguna. Y todo está bajo un manto de misterio, de ocultismo, como si fuera cuarto milenio, cuando, pues bueno, las cuentas de un evento de esas características se pueden hacer, no te digo en 24 horas, en menos, se pueden hacer en 2 horas, porque los ingresos vienen exclusivamente a través de la venta de localidades. La venta de localidades era a través de internet, con lo cual conoces el importe en tiempo real. Y el otro ingreso importante es el de la publicidad. Y el tercer ingreso, vamos a decir, no sabemos si más importante o menos importante, era el código QR que se colocó para los donativos de la audiencia. Esas cuentas se pueden hacer perfectamente en media hora, Es que Juanjo, quieras o media hora no, se yo puede. lo siento, pero 10.000 euros es una cifra muy errática. Yo entiendo, mira, por ejemplo, la gala de Inocente Inocente en una televisión pública, sin anuncios, con donaciones de la gente nada más, llegan a 1 millón de euros.
Que yo no digo que sea el mismo Claro, es que. formato, no es lo mismo, pero entiendo que si es una gala benéfica, entendería que así se vendió para los artistas, que la publicidad de ese día se tenía que haber donado, por ejemplo, que no está firmado y entiendo que Mediaset ha jugado ahí muy bien, pero todo lo recaudado tenía que haber sido para ellos y no 10.000 euros. Oiréis como gran argumento, porque esto siempre es el mismo cuento, que ese concierto ha servido para que muchas mujeres llamaran a la Fundación Ana Bella, interesándose por sus programas, por sus servicios, por sus por, bueno, por la cartera, digamos, de servicios que pueden ofrecer a las mujeres víctimas de violencia de género. Claro, ¿qué sucede? Que con 10.000 euros, que esa es la cantidad final hasta este momento que ha recibido la Fundación Ana Bella, pues lo único que puedes hacer es pagar durante unos meses el sueldo de una telefonista, nada más, pero realmente no puedes acometer ninguna acción ni de protección ni de cobertura de ninguna de esas mujeres, que además son mujeres que habitualmente pues tienen hijos, lógicamente, ¿no? Y entonces tú me dirás qué va a hacer la Fundación Ana Bella con teléfonos colapsados, solo con la posibilidad de contratar una telefonista con el dinero que les han mandado, tú me dirás qué van a hacer en favor de esas mujeres y de esos niños y niñas que han sufrido el terror de la violencia de género en su ámbito más importante, que es el de Es su muy feo entorno todo. familiar. A ver, yo lo único que veo bien es que se le dé visibilidad a estas fundaciones, eso es verdad. Pero claro, que se llena la boca todo el rato hablando de eso y luego descubres que apenas han dado 10.000 y que solo han dado 1.000 y poco, supuestamente, en el de Sevilla y te quedas en plan. Es usar la imagen de ellos para lucrarte tú, en el sentido de que estás vendiendo, que estás ayudando a esa fundación y la ayuda es mínima, te estás llenando los bolsillos. Ahí entiendo que es lo feo, es lo feo. Mira, sin utilizar términos jurídicos ni señalar ningún delito, como mínimo es un fiasco. Como mínimo es un fiasco. Éticamente está Y que feo. el fiasco, que el fiasco se ejecute de la mano, de la imagen, nada menos que de Rocío Jurado, a la que están sobreexplotando en las últimas semanas, en los últimos meses, a mí me parece, de verdad que me produce mucho dolor como persona, como espectador, por supuesto, y entiendo que estas cosas no las debemos de pasar por alto. No las debemos de pasar por alto. Un segundo, Frank, que tengo que daros una exclusiva propia, ¿vale? Que me acaban de confirmar ahora mismo. Os puedo confirmar que si no hay cambios, el domingo vamos a tener una nueva colaboradora en el canal, que es Sydney Wellington. Va a también estar llamando de vez en cuando a nosotros y el domingo se estrenará con nosotros, ¿vale? ¿Qué opinas, Francisco? Pues hombre, que tú eres el gestor, el máximo y el propietario y el jefe de toda esta inmensa banda que estás creando. Y que, bueno, ojalá sea una banda coral en el sentido artístico del término. Quiero decir que sea coral, me refiero que podamos ir ampliando los campos de actuación, los campos de información, también los de opinión. Y nada, yo pues a Sydney Wellington, como a cualquier otra persona, pues le doy la bienvenida a tu canal en el momento que se produzca, por Vale, supuesto. va a hablar. Ella ha escrito un libro del movimiento este que ha sucedido con lo de la serie de Rocío Carrasco. Vamos a hablar de eso y de otras cositas más. Es una persona muy, muy culta. Ya lo iréis viendo con el tiempo, ¿vale? Que yo sé que muchísimos de vosotros no la conocéis porque, a ver, somos de canales distintos y he estado en otros lugares. Pero bueno, la conoceréis a partir del domingo, ¿vale? Y bueno, Fran, perdón por cortarte el rollo, pero es que se nos acumula. Hoy es una Tranquilo. noche de noticias. Oye, Juanjo, pero la noticia del día, bueno, la noticia del día, del mes y del año, es que la noticia es que le han pillado a la Carmen Borrego con la gran mentira, bueno, una de las grandes mentiras de Las Campos, Sí. y es que no sé si sabíais que tenía firmado una exclusiva para la semana que viene con las fotos de la boda de su hijo. De su hijo, del hijo de Carmen Borrego, bueno, a la que llaman la Potota Acabo de verlo ahora. Todavía no hemos comentado nada de Sálvame, pero porque hoy ha sido un día Sálvame. de mucho de redes, pero estoy viéndolo ahora mismo. La cara de ella es de alegría, vamos a decir, vamos. Bueno, Una cara de alegría absoluta. pues una vez más al clan Campos les han pillado en la impostura y la mentira. Resulta que la boda se celebró el día 4 de abril.
Sí. Evidentemente, claro, es un puñete. Bueno, esto sí que es un fiasco gordo, 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 porque claro, que tú vendas una exclusiva a una revista, que me imagino que, bueno, a estas ya les pagan cuatro perras, pero bueno, claro, a base de producción intensiva, a base de hacer muchas, pues al final del año igual se aprietan 100, 150.000 euros con la tontería de las exclusivas, ¿no? Contando sus cuitas. Pero claro, que tú le vendas a una revista la exclusiva de una boda y resulta que la boda se ha celebrado hace ya más de un mes, sencillamente es que es maravilloso, es que es maravilloso. Y luego que Terelu, que es un poco el epicentro, ¿no?, de esta familia feliz que ellos dicen, afirme que no conoce a la novia. Es que esto ya de verdad, yo no sé vosotros lo que pensaréis de todo esto, pero Es bueno, es que que es esta tremendo. gente es como la Carrasco, se lían solos porque solo quieren vivir de exclusivas, de las tonterías estas, y al final es que se les pilla todo, pero la cara de cabreo, yo no lo he visto, ¿eh? No lo he visto nada, no sé si habrá algo en internet, en Twitter o tal, pero la cara debe ser un poema, o sea, a ver si luego lo puedo ver con calma, pero todo esto, Sí, pone el titular, no Kiko te lo Hernández quita. irrumpe por sorpresa en el plató con una información bomba sobre la boda del hijo de Carmen Borrego, que igual no se Sí. celebra. Es muy heavy Sí, esto. pues mira, parece ser que antes de ayer Jorge Javier Vázquez le dijo a Kiko Hernández que llevaba un tiempo como muy aislado, que le reprochó que no estaba tirando del carro del programa en un momento en que el programa lo necesitaba mucho y tal, ¿no? Y claro, bueno, estas cosas no las sabe Kiko Hernández, estas cosas al final terminan llegando a los directores, que por cierto, bueno, tenemos otra vez colocados ahí a todos, a Alberto Díaz, a David Valdeperas, en fin, a toda la purrela que se quitaron de encima, están otra vez allí, a todos, todos en comandita. Y lo que os decía, ¿no? Jorge Javier parece que le reprochó, pues, bueno, la escasa colaboración que estaba teniendo Kiko Hernández con el programa en estos momentos tan complicados para Salomé. Y hoy, pues claro, yo creo que David Valdeperas le ha dicho, venga, te cargo tú de este scoop informativo de primer orden y suelta rápidamente que la boda del hijo de Carmen Borrego no es el fin de semana, como ellos han dicho a las revistas, sino que fue el día 4 de abril. Bueno, Brutal. esta situación, Juanjo, retrata perfectamente lo que tantas veces os he comentado de la familia Campos, que son la impostura elevado a la enésima potencia. O sea, es A ver, tremendo. están perdidas. Luego. Sin la madre, que ahora está de verdad jubilada porque ahora mismo está muy cansadita en su casa y tal. Sin la madre, es que se venden. O sea, ¿no te das cuenta que Terelu dijo: no voy a volver a Salme en la vida ni muerta? Y está presentando y colaborando. Que Carmen Borrego dijo que la habían defenestrado, que la habían hasta lesionado. Y ahí está tragando sesiones enteras con Pipi Estrada. Que es otro tema, lo de Pipi, ¿eh? Pipi Sí. te la ha liado, ¿eh? Porque dijo que no iba a colaborar. Y ahí está de estrella subiendo la cuota de pantalla. Ese es otro tema Total, que totalmente. totalmente, Hay totalmente, veces que totalmente, la vida sale así. totalmente. Yo tengo un mosqueo con el que no puedo. A Vamos, ver, que no yo puedo. entiendo que cada uno quiere arreglarse la vida como puede. La vida es así, ¿eh? No, bueno, me ha contado por escrito, porque el teléfono, lógicamente, pues cuando me enfado, me enfado, ¿no? Que todavía no le han ofrecido un contrato ni ha firmado ningún contrato. Lo que está haciendo son colaboraciones puntuales, evidentemente por las que está cobrando un caché diario cuando va. Pero sí, un fiasco total, un fiasco total. Vamos, yo en ningún momento pude imaginar siquiera, pero mira que creo que conozco bien a estos tipos de la fábrica de la tele, ¿no? Pero jamás pensé que lo que hicimos aquel día, esa entrevista que compartimos con él, iba a significar inmediatamente la presencia de Pipi. Es que, ¿cómo podía imaginar yo que le iban a llamar, ¿Y Juanjo? tú te das cuenta Después de. la clase de conversaciones que habrán tenido en el plató? Sí, totalmente, claro. Bueno, Hablando de imagínate nosotros, cómo. que si sabe quiénes somos, todas estas cosas. Estoy Claro, segurísimo, ¿eh? claro, claro. Imagínate Kiko Hernández. Que soy una, que él debe de considerar que yo soy una pesadilla de Mediaset desde hace años, ¿no? Imagínate todos estos, Jorge Javier A mí lo que no me Vázquez. gusta Bueno. es que esté una persona con mi número de teléfono en su móvil en el plató de Telecinco. No me gusta eso. Ya, Es una tontería, sí. pero Sí, no, no, la verdad es que, bueno, la verdad es que la situación a mí me ha incomodado muchísimo.
Acabo de echar un sorbo de agua. No, tranquilo. Me ha incomodado muchísimo y es que no la podía imaginar. Pero ¿cómo iba a imaginar yo que a una persona a la que le tenían vetado hasta el nombre? Es que yo he visto que ha habido veces que han hecho vídeos sobre la vida afectiva, sentimental de Terelu y se saltaban justo el tiempo en el que estuvo con Pipi. ¿Cómo voy a pensar yo que una persona a la que le echaron de allí después de un incidente muy grave con Jenny Jiménez Arnao, que llevaba 10 años sin pisar el plató de la fábrica de la tele? Es que no me lo podía imaginar. Pero a Es que nunca Terelu me lo mirando a podía la cámara, imaginar. tragando bilis, viendo cómo la ponen de todo, o escuchando cómo Maite Campos tuvo que comprar unas imágenes porque Pipi había ido a un putis cuando estaba con él. O sea, cosas de esas. Y que la Terelu Campos tenga que tragar porque es lo que necesita Telecinco, eso también te digo que es el mayor castigo de todos. Sí, pero bueno, esas ridículas, esas que son unas ridículas todas, todas, la madre, la hermana, la hija, la reina madre, to son todas una cuadrilla de ridículas, porque es que al final la vida que tiene esta gente se resume en contratar personal de servicio. Quiero decir que es que no disfrutan absolutamente nada de nada. Lo único que, bueno, que disfrutan es que ellos creen pertenecer a la aristocracia. Reunidas de una cohorte, pues de cocineras, de camarero, de chofer, de jardinero, de no sé qué. Es una cosa absurda. Claro, como toda la aristocracia con la que en su momento se relacionaron, que sí que es verdad que hubo un momento pues allá por hace 15 años o un poco más, en que ellos tenían relación con personalidades muy importantes del mundo de Madrid, ¿no? Raimundo Fernández Tapias, que es pues uno de los propietarios de las navieras más importantes. Con Jaime de Marichalar, con gente muy cercana a lo que era la Casa Real en aquel momento y tal. Bueno, estas en algún momento, estas palurdas, que son, bueno, más palurdas no pueden ser, se han pensado que pertenecían a la aristocracia española, ¿no? Y entonces, claro, eso hay que cubrirlo todo pues de servicio, de una cohorte. De una persona que te pasea el perro, otro que te corta el césped, uno que te lleva el coche, el otro que te hace la comida, uno que va al supermercado, en fin, es tremendo, ¿no? Y bueno, pues hombre, la verdad es que verlas así produce incluso en algunos momentos ternura, porque ver la cara de Terelu, que se tenga que tragar estar copresentando con María Patiño, que es una ignorante disfuncional, o sea, y la persona además que, entre comillas, le quitó a ella el puesto, Y ¿no? date cuenta cómo se Pero fían de ellas que la ponen con la Adela. O sea, tres presentadoras jueves y viernes. Es absurdo esto. sí, bueno, es tremendo, ¿no? Ahora, yo creo que está muy bien, porque quiero decir que está muy bien que la lección es buena. Porque esas personas han ido siempre de dignas, ¿no? Han ido somos muy dignas con nosotros. Fíjate las cosas que han dicho estas dos cuando se han ido de Sálvame. Que es que, bueno, Terelu Campos llegó a decir que iba al programa medicada y que aquello era el terror. No solo dijo nada de su amigo Luis Pliego en lecturas, que ejercían el terror sobre la gente que trabajaba para la fábrica de la tele. Que por cierto, luego os tengo que dar una mini exclusiva respecto del futuro de la fábrica de la tele con los Ay, becarios. mira, empezamos con la mini exclusiva y vamos a la exclusiva guapa, que la gente está preguntándome. Vamos a la exclusiva, exclusiva. Pero Vale, tienes razón. una cosa antes Dime. de la mini y de la grande. A mí me ha llegado una información que quiero que me digas si es verdad o no, porque sabes, tengo mis topitos, ¿no? Mis topitos dicen, y coinciden con informaciones que han salido, que como que Sálvame ya estaba cancelado, ¿vale? Y como que ya se estaban aceptando ofertas de diferentes productoras, ¿no? O sea, se ha rumoreado de Viva la Vida, se ha filtrado hoy, bueno, hoy, esta semana, en el programa de Jiménez los Santos con Beatriz Cortázar, de que también podría estar Unicor tentando hacer un programa por las tardes. Y como que estaba asimilado la cancelación del programa y se estaban mirando con tiempo vista, el recambio. Y la fábrica de la tele, mientras tanto, ha seguido luchando por las audiencias, que le está salvando Pipi y Supervivientes, para decir que no les cancelen todavía, que les den una oportunidad. ¿Tú sabes algo de esto? ¿O esto es un rumor? ¿O qué pasa aquí? A mí esa información también me ha llegado. Yo creo que más que buscar formatos, yo creo que en el mes fundamentalmente a comienzos de abril, que es cuando estos lo han pasado peor en términos de audiencias y en términos de publicidad,
Sí que hubo un pequeño movimiento por parte de Manolo Villanueva, que es el director de contenidos de Mediaset, en el sentido de, por primera vez, después de muchísimo tiempo, bueno, después de 13 años, abrirse a escuchar propuestas para la franja de emisión de Sálvame. Esto sí que ha sucedido. Y a mí me consta que al menos una productora formuló a mediados de noviembre, finales de noviembre, una propuesta alternativa. Claro, ¿qué sucede? Bueno, yo creo que hay una batalla en este momento interna muy potente dentro de Mediaset. A mí lo que me dicen es que Basile se va imponiendo. Incluso me dicen que tiene la confianza de Italia por un máximo de 3 años. Yo esto lo pongo en cuarentena de todas las Bueno, maneras, se ha ¿no? llegado a decir que Jorge Javier ha dicho en Sálame, que no lo he visto, ¿eh? Me lo han dicho, que Sálame ha renovado 7 años. Eso no existe en televisión, eso es mentira. Eso es mentira. Para mí 7. Pero vamos, no hay renovaciones, entre otras cosas, porque la fábrica de la tele es una productora del grupo, y la fábrica de tele mañana por la mañana les llaman y les dicen: se ha terminado Sálvame, y se ha terminado Sálvame. No hay más nada que hablar. No, 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 la cosa no va por ahí. Lo que pasa es que, claro, yo ya os advertí hace tiempo de que no minusvaloremos a esta gente, porque esta gente sí sabe hacer este tipo de contenidos, esta gente sí estudia bien los impulsos de la audiencia, esta gente sabe salir adelante de situaciones complicadas, y lo cierto es que lo están consiguiendo. Esto es una evidencia, ¿no? Que lo están consiguiendo, están ya muy por encima de la media de la cadena. Digamos que la referencia por abajo era estar por debajo de la media de la cadena. Eso para ellos era un problema insalvable. Están ya en este momento 4 y 5 puntos por encima de la media de la cadena, y lo lógico es que en las próximas semanas, a medida que el Supervivientes va avanzando, lo normal es que vayan creciendo incluso, ¿no? ¿Qué sucede? Yo por eso monté el grupo en aquel momento, por eso monté el grupo de Telegram Operación Deluxe, porque realmente, con independencia de que las audiencias suban o bajen, la manera de acabar con estos es, como ya hemos comentado tantas veces, restándoles anunciantes en su franja horaria y haciéndoles ver a esos anunciantes que no pueden financiar ese tipo de contenidos. Tú fíjate, Juanjo, solo con el documental de Rocío Carrasco, solo con el documental de Rocío Carrasco, de la parte del documental que han comentado en Sálvame, solo con eso han tenido que pagar multas por valor de 720.000 euros. Sí, eso ha salido Solo. publicado, ¿eh? 720.000 euros solamente por las multas de comentar en horarios protegidos contenidos de Rocío y por cosas que han pasado. Pero además, fíjate si esta vez lo verían claro, que las han pagado inmediatamente, porque normalmente las multas que les ponen, las sanciones que les pone la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, normalmente las recurren para ir ganando tiempo, ¿no? Bueno, pues estas las han pagado inmediatamente, porque además, al pagarlas inmediatamente, tienen un descuento del 40% sobre el valor global de la sanción. Y de paso se quitan Fíjate si. publicidades de las noticias que constantemente salen Claro, de, se evitan claro, prensa con esto. claro, y claro, y digamos, taponan la posible crisis reputacional del programa, de la productora y demás. Pero tú fíjate la cantidad de barbaridades que no habrán dicho para que solo con los contenidos del documental de Rocío Carrasco, solo con eso, no estamos hablando de las otras sanciones, expedientes y demás, ¿no? Solo con el documental han afrontado multas por valor de 720.000 euros. Y luego, si sumas lecturas, que continuamente están haciendo publicidad ilegal de sus portadas, si sumas los gazpachos de Belén Esteban, acumulan otros 400 y pico mil euros que también van a pagar inmediatamente para evitarse la exposición pública de toda la forma en la que operan. Por eso, cuando antes me preguntabas por lo de los 10.000 euros de la transferencia del concierto en homenaje a Rocío Jurado, es que estos tipos se pasan todo por el arco del triunfo. O sea, a mí mucha gente me pregunta: ¿pero y cómo es posible? ¿Pero y cómo es posible? Digo, bueno, vamos a ver, es que tenéis que entender que para estos tipos el Estado de Derecho, las normas administrativas, las normas de lo que es el mercado audiovisual,
que les da absolutamente lo mismo. ¿Por qué les da lo mismo? Pues porque en 12 años han acumulado una fortuna que se estima en unos 60 millones de euros, y con 60 millones de euros, ¿qué problema tendría nadie a afrontar multas, sanciones, demandas y todo lo que tú quieras por valor, por ejemplo, de 5, de 6 o de 10? Es que les da igual. Por cierto, ya aprovecho para dar la mini noticia. La mini Sí. noticia es que la fábrica de la tele, a lo largo de los últimos años, estaba operando con unos porcentajes de becarios. Bueno, en el concepto becario incluyo los contratos de formación, los contratos en prácticas, en fin, todas las formas de contratación, digamos, que permiten no pagar o pagar unas cantidades irrisorias a trabajadores, además, muy bien formados, porque estamos hablando de licenciados jóvenes, estamos hablando de editores, estamos hablando de periodistas con su grado recién acabado, etcétera, ¿no? Bueno, ellos venían utilizando, digamos, la posibilidad de la ley, de manera que prácticamente el 30% del personal de la plantilla, ten en cuenta que la plantilla oscila entre los 210 y 240 personas, es decir, estamos hablando de 60 contratos que estaban formulándose, lo que yo llamo contratos basura. Quiero decir, cuando digo contrato basura, me refiero a personas que no podían ni asumir los gastos de mantenimiento y de alimentación con el dinero que percibían, 400, Yo 500, siempre he 600 euros contado al que había mes. una leyenda urbana de eso que era muy clara, ¿eh? Y además se ve que había mucha precariedad porque todos son chavalucos, jóvenes, que tienen más ganas de salir de la Sí. tele que otra cosa. Quiero decir, yo trabajo, que están más por decir que yo trabajo en la tele con Sálvame que por otra cosa. No es casualidad que la gente tenga un perfil de edad determinado detrás de las cámaras. Quitando las cámaras que son de la plantilla de Mediaset, los demás siempre son chavalucos y eso da mala imagen, como digo yo, porque significa que hay precariedad. Bueno, y son chicos, Juanjo, a ver, son chicos y chicas, pues que se quieren Claro. abrir paso en el mercado laboral, que entienden que además de la mano de la fábrica de la tele se abren paso en un sector con futuro, Mira Javi Hoyos, que que ha conseguido la dirección de Socialité entrando así, ¿no? Algo parecido. claro, sí, muy Claro, parecido, claro, ¿no? claro. Y que aparte son casos muy aislados, también te digo. Y Pero, esa gente. sí. Esa gente al final acepta unas condiciones. En algunos casos, tú ponte ahora en una situación. Tú imagínate una persona de tu tierra, ¿no? Un asturiano que haya terminado su carrera o que haya terminado sus estudios de formación profesional, en fin, lo que sea, ¿no? Y que quiera trabajar, que quiera abrirse paso en ese mercado, ¿no? Se tiene que ir a Madrid, tiene que buscar una habitación, tiene que pagar un bono de transporte, tiene que comer todos los días, cuando vuelve a su casa, pues tiene que pagarse el viaje, en fin. Claro, si a estos chicos les das 400, 500 euros, pues en Madrid, Juanjo, es imposible. Es imposible. A lo mejor en algún sitio, yo qué sé, pues con otras características, pues podría ser, ¿no? Que pudieran hacer frente con esas cantidades a sus gastos. Pero en Madrid ya te digo yo que es imposible, porque en Madrid alquilar una habitación, una simple cama, una habitación, pues aunque estés en el barrio más extremo de Madrid, me refiero de extremo en cuanto a lejanía del centro de trabajo, pues te va a costar 350, 400 euros solo la habitación. Es que luego tienes que pagar tus gastos de mantenimiento, de alimentación, de aseo, transporte, etcétera, ¿no? Bueno, pues a lo que iba. El gobierno está redactando lo que se llama el Estatuto del Becario, Sí. que se va a presentar inmediatamente en el Congreso de los Diputados y que en consecuencia pues, entrará en vigor en los próximos meses, mediante el cual una empresa como la fábrica de la tele, que tiene 200 y pico empleados, solo para realizar este tipo de contratos con la equivalencia del 5% del total de su plantilla. O sea, dicho más rápido, Sí. solo van a poder hacer de este tipo de contratación, solo van a poder llevar a su empresa a 10 personas, no a las 60 con la que vienen trabajando a lo largo de los últimos años. Este es un dato de esta Ya, misma ya, ya, mañana. ten cuidado de avisar porque ahora dirán los socialistas, ¿eh? Que no podemos hacerles daño a los que más nos promocionan, a ver si hacemos excepciones, ¿eh? Ya verás. Bueno, yo lo he contado porque ya se ha presentado por parte del Ministerio de Trabajo, por parte de la Vicepresidencia y Ministro de Trabajo,
ya se ha presentado ese documento en el Congreso de los Diputados, porque se ha presentado esta mañana. Por eso lo estoy comentando, porque entiendo, bueno, aunque evidentemente es un proyecto que es sobre el que pueden existir enmiendas, lógicamente, pero fijaros los efectos solo de una normativa, los efectos que va a tener esta, bueno, esta pequeña, que no es tan pequeña, quiero decir, estamos hablando de que si quieres tener 200 y pico empleados, solo vas a poder hacer 10 contratos, entre comillas, basura, para entendernos, ¿no? Bueno, para que la gente lo entienda, estamos hablando de contratos de becario, de contratos de formación, de prácticas, de primer empleo y todo ese tipo de contrataciones que ya conocéis, ¿no? Sí. Pero bueno, que un palo, este es un palito que mes a mes suma mucho dinerito, ¿sabes? No, o Al sea, no final te creas que es todo una es lo de cosa. abaratar costes. Como la polémica que está ahora en Sevilla de lo del evento de Rocío Carrasco, que consiguió un director musical y un equipo de músicos que costaba un tercio el de Madrid. Por supuesto, previo precariedad de pago a los músicos y del evento, ¿no? Entonces, hoy ha salido denunciado todo en redes y Víctor Elías ha salido hasta en la prensa. Es que es eso, al final la gente quiere abaratar costes y llega un momento que se saltan los derechos fundamentales. Creo que va siendo hora de contar la exclusiva porque la gente dice, Juanjo, ya es la hora de cerrar y tú ya estamos aquí. Voy a poner una fotografía y no vamos a hablar de política porque Fran me lo ha prometido, pero tenemos que sacar a una persona que vais a conocer mucho, que es de política, pero no vamos a hablar de política. Aquí vemos Bueno, una foto. no es muy conocida la persona de la que vamos a hablar, no es muy, no, es conocida precisamente por su paso por la televisión, realmente. Sí, dirás, pero Juanjo, está Ayuso ahí. Sí, pero no vamos a hablar de Ayuso. Y luego del medio, ¿cómo se llama? ¿Miguel Ángel? ¿Cómo se llama este del PP? Bueno, es amigo mío, Miguel Ángel Rodríguez, sí. Nada, no digo, no vamos a hablar de política. Simplemente que están en la foto, ¿vale? No, Pero no vamos a claro, hablar todo de está aquí. ellos. Y esta foto es del Times Square de Nueva York. Vale. Sí. ¿Por qué? Espera, voy a quitar esto del titular de exclusiva guapa porque vas a contar ahora la exclusiva. ¿Por qué sacamos esta fotografía? ¿Qué está ocurriendo? ¿Y con qué caso está relacionado? ¿Qué me tienes que contar? A ver. Bueno, pues os lo voy a contar muy de seguido y muy rapidito y lo vas a entender Vale, perfectísimamente. esto ya está grabando para que. Cuéntame, cuéntame, a ver. La persona que aparece en la fotografía, creo, a vuestra izquierda, ¿Sí? ¿Esta chica? La de los dientes. se llama Sandra Fernández. Sandra Fernández. Sandra Fernández era, bueno, ha tenido una trayectoria muy larga en televisión. En su momento estuvo casada con el presentador Santi Acosta. ¿Sí? Es la madre de tres hijos de Santiago Acosta. Vale. Y ha tenido una trayectoria muy larga en televisión, tanto en Telecinco, pues en Salsa Rosa, Enemigos Íntimos, en varios programas, incluso como en La Sexta, como en A3 Media. Ella fue la creadora, por ejemplo, de La Sexta Noche, este programa de debate Qué heavy. y de política que hay me parece que es los sábados, Juanjo, corrígeme si me Sí, confundo. la sexta noche, Creo sí, que es. es la sexta noche del sábado, vamos, de la semana, el sábado. Sí. Vale, pues una vez que ya hemos centrado de quién vamos a hablar muy rápidamente, Sí. os voy a contar por qué la traigo a colación, ¿no? Sí. Bueno, en este momento esta persona, hay que decirlo, pero vamos, esto no tiene ninguna trascendencia política, quiero decir, en este momento es la directora de comunicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La directora de comunicación de Ayuso y que ha trabajado en Telecinco y en algunos programas de otras cadenas, pero también, sobre todo, tiene una historia en Telecinco. Y entonces Sí. esta persona, cuando fue directora de Enemigos Íntimos, se produjo la aparición de la famosa ficha policial del marido de Rosario Mohedano, de Andrés Fernández. Cuando ya era directora. Cuando ella era directora. Y entonces, evidentemente, como ya todos sabéis, en el 2014, Andrés Fernández se querelló contra todos los directores de los programas, cinco, que difundieron esa información reservada. Bien, pues cuando el juez instructor, que es el mismo que está instruyendo el caso de la Operación Deluxe, cuando el juez instructor le llama a declarar, Sí. esta señora aparece en los pasillos judiciales riéndose. Estaban allí también Valdepera, Raúl Prieto y tal, bueno, los abogados de la cadena, los procuradores. Entonces aparece muy pispireta, muy sonriente, riéndose,
diciendo, ¿qué tal la party que nos ha montado aquí la Chayo Mohedano? Bueno, esto sucede, como digo, en los pasillos de la Plaza de Castilla, ¿sí? Año 2015, año 2015, pues ahora os voy a contar lo que ha sucedido ayer. Vale, en exclusiva, a ver. Lo que ha sucedido ayer es que esta señora, tan sonriente, tan divertida, tan alegre, que acudía a los juzgados diciendo que era una party, ¿no? Como si fuera una reunión de amigas convocadas por Chayo Mohedano, decía ella, la Chayo, porque es la manera en la que la intentan descalificar, le tiene en la mañana de ayer, a través de su defensa legal, le propone un acuerdo al denunciante, en este caso a Andrés Fernández. Como podéis imaginar, no sé, ni se ha escuchado siquiera las características del acuerdo que propone, y esta persona deberá comparecer el día 13 de junio, si no se modifica la fecha, porque ya sabéis que Cuarzo, a través de una notificación al juzgado, ha pedido que se modifique en base a que tenían un señalamiento el abogado, un señalamiento en Málaga anterior al del juicio de Rosario y de Andrés Fernández. Bueno, pues esta señora tendrá que comparecer y deberá responder a los de los delitos de lo que le acusan, y deberá responder de una petición de cárcel que va a realizar tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular. Y entiendo yo, esto no tiene nada que ver con la política, pero entiendo yo que, dado que ella pertenece, es un alto cargo de la Comunidad de Madrid, en atención a lo que dice el Estatuto del Alto Cargo de la Comunidad de Madrid, pues en el momento, es lo que dice literalmente, es que cuando un alto cargo de la Comunidad de Madrid es sentado en el banquillo acusado de un delito penal, debe dimitir o debe ser cesada. ¿Sí? Entiendo yo que antes del 13 de junio, doña Sandra Fernández tendrá que presentar su dimisión, o en su defecto, deberá ser cesada por quien la ha nombrado. ¿Y qué es que va a suceder eso? Bueno, debería suceder, en aplicación de lo que dice el Estatuto del Alto Cargo, debería suceder. Pero más allá de todo eso, que sepáis que la que iba sonriéndose y choteándose y haciendo chanzas y bromas en los pasillos de la Plaza de Castilla, pues ya no hace tantas bromas. Ya ahora lo que propone es que se llegue a un acuerdo para evitar, lógicamente, que ella se tenga que sentar en el banquillo ese día. A mí lo que me pone enfermo, y lo que estoy viendo cada vez más, es cómo se mezcla la política con los directores de una cadena de televisión. O sea, ya sé que sea coincidencia que una directora de programas de Telecinco acabe de asesora de Ayuso, que no tiene nada que ver aquí, simplemente es una anécdota, pero que me hace mucha gracia cómo a trabajadores de la telebasura se les premia hasta tal límite, ¿no? Es que me quedo asustado. Y esto es de un lado, pero luego hablamos de Valdeperas y del otro bando, que están con el otro partido. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, de verdad! Yo realmente no dudo, en absoluto dudo, de las facultades profesionales de esta señora. No, vamos, no solo no dudo, sino que, examinando su trayectoria profesional, es evidente que tiene preparación, conocimientos, experiencia para poder afrontar ese cargo y cualquier otro, quiero decir, ¿no? Lo que me parece intolerable es que, después de lo que has estado haciendo a lo largo de los años, cuando han transcurrido tantísimo tiempo, y ya en las vísperas del momento en el que te tienes que poner la posadera del culo en el banquillo de los acusados, que en ese momento te acuerdes ya de que ya no es la Chayo, ya no es una party, ya no es una broma, ya no es una risa, sino que, esto os lo digo nada más, porque cuando la gente habla de la operación Deluxe y todo el mundo dice, nada, esto va a quedar en nada, bueno, ya lo veréis. Es que, cuidado, cuidado, porque, a ver, yo creo en la justicia en este país, ¿no? Pero es que Andrés y Rosario se están enfrentando a unos piezas Miura, como quieras llamarlos, que están muy bien colocaditos, ¿eh? Unos monstruos con muchos amigos detrás. Sí, no, no, bueno,
Bueno, yo ya te contaré por privado una anécdota en relación con esto, Sí. porque es que realmente es llamativo el poder que tienen de seducción ante los medios y de taponar ese tipo de informaciones, ¿no? Es muy llamativo. Te contaré lo que me ha sucedido hace escaso, bueno, hace 4 o 5 días. ¿De qué manera llegan a intervenir en los contenidos, no digo ya de Telecinco, que eso es lógico, no, 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 en los contenidos de otros medios informativos muy importantes, de manera que se extienda una manta, una zona oscura y que no se hable de nada de esto, porque esto es lo que realmente les incomoda? Esto es lo que realmente les incomoda. Es decir, para ellos las sanciones, las multas, no sé qué, todo esto es dinero. Pero que les pongan en un banquillo, que los acusen de delitos penales, que tengan que responder una por una de todas y cada una de las cosas que han hecho, esto no es un juego, Juanjo, te lo aseguro. Yo quedo Y la asustado, de gente verdad. está, la gente se cree, porque hay mucha gente que efectivamente, pues hombre, pues por lo que tardan en llegar las sentencias, por lo que tardan en celebrarse los juicios, por lo farragoso de los procesos, hay mucha gente que se cree que se van a ir de rositas. Bueno, yo te aseguro que no se va a ir ninguno de Rositas. Y esto que digo referido al tema de Rosario Mueda, ¿no? Lo ratifico elevado al cubo en relación con Antonio David Flores. Es que se piensan que esto es una broma, lo de la macrodemanda, lo de ir haciendo demandas en paquetes de A4 o de A5. Es que les va a llegar la botella de champán a todos. El otro día te veía en no sé dónde que estabas tú diciendo. ¿Y quiénes serán los cuatro primeros y tal? Bueno, pues es que da igual. Los cuatro primeros, pues hombre, lógicamente, pues van a ser Carlota, Jorge Javier, Kiko Hernández y María Patiño. Pero que da igual quiénes son los cuatro primeros o los cuatro siguientes o los cuatro últimos. Que es que van a ir recibiendo la botella de champán todos y cada uno, Juanjo. Todos y cada uno. Y no se va a salvar absolutamente ¿Y nadie. cómo ha cambiado la copla? Que desde entonces ya no se chulean tanto. Realmente se creyeron que Antonio David no les iba a denunciar y Jorge Javier mirando a la cámara, provocando al espectador y a Antonio David de una manera que era delictiva para mi gusto. O sea, de una manera amenazante, diría, ¿no? Ahora se lo toman aparentemente, cuando están cara al público, se lo toman como Sandra Fernández cuando la llamaron a Plaza de Castilla, se lo toman a broma. Aparentemente, hombre, yo sé que luego ellos, cuando se apagan los focos, están todos pues como Quique Calleja el día que le detuvieron. Es decir, pero dan la apariencia de que va, esto no tiene importancia, esto que están contando es mentira, esto no va a ir a ningún lado y tal. Bueno, ya veréis la que se les avecina. Porque además de la retahíla de demandas que va a formular y que va a presentar Iván Hernández en nombre y representación de Antonio David Flores, es que Marta Riesco también tiene una colección que se está ya horneando, ¿eh? Se está ya horneando. Y entonces, cuando estos empiecen a recibir los papelitos, bueno, como dice David, las botellas de champán, ya veréis cómo les cambia el rictus. También Luego, tengo una cuando se cosa, acerquen. lo de Marta, yo hablando de la batalla de productoras y de cómo querían, una de las ideas era poner a Unicorn en las tardes, creo que el desprecio hacia Marta era también para desacreditar a Unicorn y decir que estaban Claro. mintiendo, cuando todavía yo Claro. creo que ahí hay muchas cosas que aclarar de esa llamada, y lo que intentaban era dejar en evidencia a Unicorn de cara a Telecinco, ¿me entiendes? No, o sea, hombre, han intentado por todos los medios que la despidieran. Tú incluso me preguntaste el último directo, pero la Sí. han despedido, te dije yo, en absoluto. Tiene un problema de salud en aquel momento, cuando estaba en la Feria de Sevilla, y lo que han hecho es justo todo lo contrario, es protegerla, La están de protegiendo, forma que. no, que no se exponga en las cámaras. Claro, lo que está haciendo es un trabajo, pues su trabajo real, el trabajo que lleva haciendo durante 5 años, que es un trabajo de redacción, de edición, de montaje, de preparación de los reportajes, de recabar información sobre la gente a la que vas a acudir, etcétera, etcétera. Entonces está haciendo su trabajo. Bueno, Lo que yo te sí digo, estoy que. pensando es que con el tiempo reiterado de más de un año y medio insultando a Antonio David, con todos los ingresos millonarios que habrán ganado durante el año y medio, quitando los meses que no han hablado porque dicen que lo vetan, que es la tercera vez que dicen que van a vetarlo y siguen hablando de él, pero bueno, la cantidad de indemnización millonaria que puede caer Antonio David por todo esto, además, en el caso de ellos, con su patrimonio personal.
Es bestial las cantidades que podemos estar hablando. Bestial, absolutamente bestial. Por eso digo que, por cierto, aprovecho que me has dado pie. Necesito el apoyo de la gente del canal en relación con un asunto. Dime. A ver si alguien me puede conseguir el programa Sálvame Naranja del día 24 de septiembre del 2020. Si alguien de los que me están escuchando, no sé cuántas personas están en este momento con nosotros, Juanjo, pero si alguna de esas personas, ya os digo yo que en mi Tele Plus no está porque ya lo han quitado, lo han borrado de ahí, pero si alguna de esas personas por algún motivo encontrara el programa Sálvame Naranja del día 24 de septiembre del 2020, os pido por favor que se lo mandéis a Juanjo, que Juanjo me lo hará llegar a mí. Vale. Es muy importante, ¿eh? Muy importante. 24 de septiembre del año 2020, Sálvame Naranja. ¿Podemos preguntar qué ocurría en ese programa en concreto? Ay, es que si te lo digo, Juanjo. Damos demasiadas pistas. Una cosa, Claro. tengo una donación de María Dolores Puchol de 5 euros. Muchas gracias, María Dolores. Ya no vamos a dar pistas al enemigo, como dices tú. Es No, tremendo. claro. Oye, que en 35-45 minutos hemos hablado un montón de temas súper importantes todos y hemos quedado flipando en colores, ¿eh? Pues Que la gente dentro de... se sigue de. O sea, que Antonio David, por lo que veo, está preparando su defensa muy concienzudamente. Y la fábrica de tele, por mucho que le vaya bien las cosas, que tengan cuidado. Que Supervivientes dura lo que dura y el efecto Pipistrada dura lo que dura, que no va a durar toda la vida. Esto en una semana ya aburre las piedras. No hay dónde sacar. Sí, lo que pasa es que es mi... ¿Sabes lo que pasa? Que encontrarán otra trama, encontrarán otro momento, otro motivo, otra No hay circunstancia, tantas, tal, ¿eh? para que... Pero ya sé que no hay, pero ¿sabes? Yo estoy muy decepcionado porque veo que personas que han trabajado muchísimo, mucho, muchísimo durante 14 meses, muchísimo, defendiendo a la familia Flores Moreno, haciendo notar todos y cada uno de los momentos en los que el documental extraviaba la verdad, ¿no? Como ya ha quedado de manifiesto ya en dos sentencias. Es que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid afirma categóricamente que lo que dice Rocío Carrasco no es veraz. Lo afirma categóricamente. Entonces, hombre, que les hayamos dado la oportunidad, cuando estaban literalmente muertos, de recuperarse de una forma tan vigorosa en tan poco tiempo, con personas que, repito, han hecho un trabajo excepcional en los últimos 14 meses, ¿no? Pero que ahora veo que suben contenidos de supervivientes, que abren líneas de apoyo a no sé quién y a no sé cuántos. Bueno, al final todo esto es oxígeno para la fábrica de la tele y son días de más que nos va a costar acabar con esos contenidos, De Juanjo. todas Esto es maneras, así. el año pasado, que la Marea Azul estaba dándoles dinero, queramos o no, para apoyar a Olga y todo esto, yo creo que tienen que notar visceralmente una bajada de dinero, de ingresos por llamadas, por mensajes, por todas estas cosas, tremenda, ¿no? Y por mucho que nos quieran meter, solo tenemos a la amiga de Olga, que tampoco es que estemos haciendo grandes cosas, y a Kiko Matamoros, que no es defensor de Antonio David. De Kiko Matamoros vendió a Antonio David muchas veces y tampoco lo veo que haya que defenderlo de nada. O sea, que decir, no es lo mismo y el año pasado era peor, ¿eh? Era peor todavía, si lo pensamos así. Pero te entiendo, tú estás desanimado porque la gente tiene. Es como la tele, te recuerdan por lo último que has hecho y parece que como Rocío Carrasco ha salido muy bien de lo de la llamada de Marta Riesco, parece como que haya ganado todo, ¿no? El otro día saqué unos vídeos recordando, señores, recordad lo que decía Carlota Corredera hace un año, recordad lo que decía Jorge Javier en Sálvame hace un año. Se nota que han cambiado el tono, que han cambiado las amenazas, que han cambiado la manera, saben cuándo apretar y cuándo no. Con Marta apretaron todo porque tenían aquellas imágenes y vendieron muy bien su versión, ¿no? Antes cometían muchísimos errores, muchos embustes que eran muy fáciles de desmentir y ahora solo se mojan en temas que realmente saben que pueden defender, ¿no? Han aprendido, han aprendido. Pero cuidado porque la que ha mentido con el documental de Rocío Carrasco y la justicia cuando lo investigue, nos dirá si quién decía la verdad y quién decía la mentira. Pero fíjate, yo que llevo 8 años peleando con toda mi intensidad y con toda mi fortaleza frente a esta gente, a mí, que personas que me han demostrado a lo largo de los últimos 14 meses,
bueno, pues un sentido de todo, de lo que es una civilización, un país, el Estado de Derecho, las leyes, de proteger a una familia a la que están despellejando y tal, que estén apoyando en este momento, bueno, digo en este momento porque me imagino que se estará emitiendo ahora la gala de supervivientes, que estén pidiendo apoyo para Kiko Matamoros. Oye, de verdad, Kiko Matamoros, pero ¿conocéis el historial de Kiko Matamoros en televisión? Pero entiendo que la gente que lo hace a título personal, ¿eh? La Marea Azul no oficialmente no defiende a Kiko, ¿eh? Yo no sé si lo hacen a título personal o no, pero claro, al final, aunque sean 6 o 10 o 15 perfiles, me da igual, no lo sé porque tampoco los he contado, la verdad. Pero son perfiles muy identificados, ¿no? Vamos a Ya, pero decirlo bueno, entre hay que comillas. reconocer que a ti, o sea, que tú seas de la Marea no significa que no tengas boca. Quiero decir que yo entiendo que hay gente que ha defendido a Kiko, pero a título personal. Oficialmente la Marea solo defiende a la amiga de Olga, que ni me acuerdo el nombre ahora mismo, fíjate cómo estoy. Ana Luque. Ana Duque, pero Ana Luque, te digo sí, que oficialmente es la única persona que se le defiende ahora mismo. pero ya, digo, sí, evitando, dejando a un lado los personalismos, los perfiles, los nombres, quiénes son o qué dejan de hacer, ¿no? Es decir, que alguien esté defendiendo simultáneamente lo que hemos estado defendiendo muchos durante 14 meses y en este momento estén defendiendo nada menos que todas las tropelías, hablo de tropelías familiares, ¿eh? No estoy hablando de tropelías televisivas. Familiares, estoy hablando de un señor del que sus hijos han dicho que han tenido que ir a Cáritas a pedir ayuda mientras se paseaba en coches de lujo. Estoy hablando de un señor que la única vez que entró la madre de sus cuatro primeros hijos en Sálvame tuvieron que cortar la llamada porque le llamó hijo de las cuatro letras. Sí. Es decir, Un segundo, Frank, que están diciendo Félix una cosa. Félix, hoy es la semifinal de Eurovisión. ¿Sabes si ha actuado ya? ¿Cómo se llama, hombre? Chanel, me lo tienes que contar, ¿vale? Porque, a ver, dicen que este año igual ganamos Eurovisión y quiero verlo y creo que va a salir ahora en directo, pero bueno. Pero eso, Frank, totalmente de acuerdo contigo. Dime. A mí me parece manifiestamente incompatible, Juanjo, defender lo que estamos defendiendo en el otro plano y poner en el mismo plano o dentro del mismo cocido la defensa de personas como Kiko Matamoros. Y que además eso genere unos contenidos, unos ingresos. Es que la gente no sabe que existe una cosa que se llama el ser social, que es que genera unos ingresos. Los anunciantes cobran en función de lo que se comenta en las redes. Y esa parte ya representa casi el 20% del total de la facturación publicitaria de Mediaset. Entonces, a mí me parece incompatible, lo tengo que expresar. Y tengo que expresar mi disgusto, mi malestar ante esa situación, porque me parece que sencillamente les estamos, vamos, yo no, por supuesto, ¿no? Pero digo, se les está dando un oxígeno que no merecen. Y esa es mi Yo reflexión, entiendo Juanjo. que no, te entiendo completamente. Yo te digo que todo lo que sea instalar aplicaciones, ver anuncios en digital o todo esto, también estoy totalmente en desacuerdo. Bueno, Fran, te voy a dejar aquí, ¿vale? Que quiero terminar ya el directo porque luego me alargo mucho y tengo que grabar un gameplay. Muchas gracias, tío. Muchas gracias y ya vamos hablando, ¿vale? Vale, un abrazo para toda la comunidad y alazanes. Muchísimas gracias por vuestro cariño, que me lo expresáis siempre en vuestra caja de comentarios, en el chat en directo. Y un abrazo para ti, Juanjo. Hasta Un pronto. abrazo enorme, Fran, y gracias por tus exclusivas, como siempre. Un beso.